Dale. Como cada año, nos encontramos reunidos frente a la vivienda sede de la resistencia anticatrista en el sur camagüeyano para rendir solemne homenaje a nuestro hermano de lucha asesinado, el mártir y prisionero político Orlando Zapata Tamayo, para rendir tributo también a nuestros hermanos vilmente masacrados en pleno vuelo, nuestros hermanos de las avionetas, hermanos a rescate, que como todos conocemos fueron asesinados un 24 de febrero de 1996 por aviones de combate de la Fuerza Aérea Castro Comunista. También hoy se conmemora el 117 aniversario del Grito de Baire y estamos también reunidos aquí rendiendo solemne tributo a esa importante fecha de nuestras guerras independentistas. Los patriotas santacruceños, una vez más, reunidos frente a la vivienda sede, ratificamos nuestra convicción de seguir luchando por la libertad y la democracia de nuestra patria, de seguir defendiendo los derechos humanos y todos gritamos ahora a viva voz, ¡Zapata! ¡Vive! ¡Zapata! ¡Vive! ¡Zapata! ¡Vive! ¡Zapata! ¡Vive! ¡Todos somos resistencia! ¡Todos somos resistencia! ¡Todos somos resistencia! ¡Todos somos resistencia! ¡Viva el Grito de Baire! ¡Viva! ¡Justicia para nuestros hermanos asesinados de la avioneta de hermanos al rescate! ¡Justicia! ¡Abajo la tiranía! ¡Abajo! ¡Abajo Fidel! ¡Abajo! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo! ¡Abajo los asesinos! ¡Abajo! ¡Viva la libertad y la democracia! ¡Viva! ¡Todos somos resistencia! ¡Todos somos resistencia! ¡Hasta la libertad y la democracia de Cuba! ¡Todos somos resistencia! ¡Viva el Partido Democrático 30 de noviembre, Plan País! ¡Viva! ¡Viva el Frente Nacional de Resistencia Cívica! ¡Viva! ¡Viva la oposición cubana! ¡Viva! ¡Abajo la seguridad del Estado! ¡Abajo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Ahora nos incorporamos como parte de la actividad programada para hoy 24 de febrero a una marcha pacífica por céntricas calles del municipio. Estamos sitiados por oficiales de la Policía Política y la Policía Nacional Castrista. No sabemos si nos arrestarán o nos dejarán realizar nuestra actividad pacífica en la vía pública. Los activistas que participan en esta marcha se nombran Luis Pérez García. Les habla Joan David González Vilanés. La activista Diana Elizabeth Alcourt, quien graba esta secuencia, quedará para monitorear cualquier tipo de situación e informarla a la prensa nacional e internacional. Zapata vive, todos somos resistencia hasta la libertad y la democracia del pueblo. ¡Zapata! ¡Vive! ¡Zapata! ¡Vive! Directo. Ya está viendo. Ay,
teléfono. Mi teléfono que tenemos. La memoria, apaga. ¡Abajo! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! Revisamos mucho y no traía nada. Ahora, ¿hay uno de estos? Oye, habla despacio, que no te entiendo absolutamente nada. Despacio, ¿cómo es la cosa? Despacio, ¿eh? No se pudo ocupar ese medio. ¿Dónde vino después tu mamá?
independentista. Los patriotas santacruceños, una vez más, reunidos frente a la vivienda sede, ratificamos nuestra convicción de seguir luchando por la libertad y la democracia de nuestra patria, de seguir defendiendo los derechos humanos, y todos gritamos ahora a viva voz: ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata! Voy, dale. Como cada año, nos encontramos reunidos frente a la vivienda sede de la resistencia anticastrista en el sur camagüeyano para rendir solemne homenaje a nuestro hermano de lucha asesinado, el mártir y prisionero político Rolando Zapata Tamayo, para rendir tributo también a nuestros hermanos vilmente masacrados en pleno vuelo, nuestros hermanos de las avionetas, hermanos a rescate, como todos conocemos, fueron asesinados un 24 de febrero pero de 1996 por aviones de combate de la Fuerza Aérea Castro Comunista. También hoy se conmemora el 117 aniversario del Grito de Baire y estamos también reunidos aquí rendiendo solemne tributo a esa importante fecha de nuestras guerras.